Entre los logros obtenidos en la Secretaría de Tránsito durante este cuatrenio está la creación, nombramiento y puesta en marcha del Cuerpo Operativo de Agentes de Tránsito del municipio de San Gil. Esta acción se realiza articuladamente entre la Secretaría Jurídica, Contratación, Dirección Administrativa y Secretaría de Tránsito, donde se realizan los estudios pertinentes procedentes conforme a la normatividad vigente para proceder a promover 5 cargos de agentes de tránsito y un cargo de subcomandante de tránsito para un total de 6 cargos del cuerpo operativo. En el municipio de San Gil actualmente cuenta con un plan maestro de movilidad en el cual presenta una proyección a 10 años, 2015-2025, y se sugiere actividades tales como implementación del programa de personas reguladoras de tránsito con el fin de ejercer control en el espacio público, movilidad del municipio, como centro histórico, zonas escolares, prohibido parqueo, zonas hospitalarias, con el fin de mejorar la seguridad vial y minimizar la accidentalidad en nuestro municipio. Por esto se creó el fortalecimiento y la implementación del programa de reguladores viales. Se logra el convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se logra firmar y puesta en marcha el convenio de la agencia, para lo cual el municipio no invierte recursos propios. Producto de este convenio, el municipio de San Gil ha venido recibiendo 2 kits de intervención en la vía, los puestos de control, 2 alcosensores. Asimismo, el municipio se ha beneficiado con las estrategias de sistemas seguros, intervención en la vía en los tramos Pinchote, San Gil y San Gil-Curití, donde se realizó la demarcación horizontal en piso, señalización, instalación vertical, instalando tachas, hitos. De igual forma, se logró la intervención de 3 puntos críticos de accidentalidad con diseño de instalación, elementos de seguridad vial para los sectores del Parque Santander, sector Punta del Este y sector Esteras, entrada al Bella Isla. También se logra la dotación de elementos de vehículos e inmueble para el servicio de la autoridad operativa y el cumplimiento de la ley 769 del 2002. Se logra por parte de la administración con recursos propios la dotación para el municipio, elementos como conos, cintas, radios. Se realiza gestión conjunto a la Oficina de Gestión Social para la dotación de 30 radios de comunicación por parte de la DIAN para el municipio de San Gil. Se realiza una vez la adecuación de la base de radio de operación de la Secretaría de Tránsito, asignación de 2 motocicletas de modelo 2023, un vehículo tipo grúa modelo 2023 y el funcionamiento del patio de inmovilización del municipio de San Gil. Patio dispuesto para el servicio de toda clase de vehículos con espacio techado y cerrado para vehículos tipo motocicleta. Se implementó el servicio de vigilancia, formatos de calidad, procedimientos y atención al usuario por parte de funcionario de planta global de la administración municipal. Se llevaron a cabo, dando cumplimiento al plan de desarrollo, 8 campañas de sensibilización vial en el municipio de San Gil por parte de la Secretaría de Tránsito para dar sensibilización a la ciudadanía y creación de conciencia en temas de transporte, movilidad y espacio público. Thank you.
En este año se realizaron campañas como que no lo encuentren mal parqueado y en la vía con los documentos al día.